Amén, Diane. Dios mío, cada vez que yo te podía ver en una de estas presentaciones y ver cómo el público te recibía en cualquier parte del mundo, verdaderamente es un orgullo para mí porque nosotros que tú nos diste este acceso exclusivo y el privilegio de conocer a tu esposa, a tus hijos, a toda tu familia, justo antes de tú irte, es como uno ver los sueños hechos realidad en los ojos de otras personas. Y en el caso de Diane, es lo que nosotros estamos sintiendo. Mira, realmente todo esto yo sabía que iba a pasar, te lo juro. Amén. Porque a mí me lo, me lo ministraron en una campaña cristiana. Yo soy mi creyente de Dios, yo fui cristiano y en la iglesia una vez me dijo un pastor que yo iba a ir por todo el mundo y que todo el mundo me iba, me iba a conocer. Ahora, no te voy a mentir, cuando yo me veía en esa tarima y yo miraba esa pantalla de gente. Y no, decía, Dios mío, esto es lo más grande que le puede pasar a uno. Y lo más importante de todo era que yo estaba representando mi país, mi cultura en todos esos países. Y nuestro ritmo, Dayane. Y nuestra cultura, merengue. En todo el sentido, como tú acabas de mencionar, nuestra cultura. Y tú sabes que salvando un poco de esa última conversación que tuvimos en tu casa, en Villa Altagracia específicamente, recuerdo que ese día tú me confesaste que cuando salió el tema tú estabas decidido a tirar la toalla con la música. Estaba cansado en verdad, porque es que yo tengo del 2007 forzando. Por ejemplo, en, en este mismo canal, hay muchas personas como Romero que saben que yo venía con un pianito a tocar con sujeto, con Tito Swing, a las Hazales, Breque, con todos los mamberos de este país. Y fue un, un, un proceso un poco difícil, pero al mismo tiempo yo me lo disfrutaba porque el sueño mío es todo el tiempo tocó tocó un piano. Por ejemplo, yo soy artista Exacto. hoy en día. Ajá. Pero cuando yo empecé la gira con Babón y yo me pie del escalón del altitaje y dije, vuelvo a mi raíz, ¿Qué es lo que? Es? Tocó un piano y gozame mi vida dirigiendo una banda que la resalto aquí nuevamente. Fue lo más bacano, yo pude llevarme todo mi músico que venimos desde cero cogiendo lucha aquí y estábamos mandando todo esos países la gloria de Dios verdad Amén pero para el artista que yo sé que tiene grandes sueños aunque ac acabas de cumplir uno de los más grandes para cualquier ser humano y es una gira de una manera tan exitosa junto a Bad Bunny para ti cómo ha sido lograr separar el ego de artista Diane? porque uno es un ser humano y se lucha con eso, eso es así. para entonces montarte <laughs> con el músico y revestirte de humildad Mira yo siempre he dicho que la palabra de Dios dice que el que se enaltece, Dios lo humilla. Que el que se humilla se el el que, que se humilla, Dios sí. lo analtece. Amén. Ok. Hoy estamos aquí en la televisión gozando y todo. Saliendo de aquí no podemos morir, un ataque, lo que sea, ya se acabó todo. ¿De qué sirve tú crees la película si al final nosotros lo que somos es nada, polvo? Hay que tratar de. Yo siempre trato de tener mi pie sobre la tierra porque es que hoy, hoy podemos. Yo andaba con babón y el mundo entero. Sí. Centroamérica entera, ¿verdad? Ahorita no se da nada, ya, y no seguimos, y se cae todo ya. Yo trato como de vivir el día a día y tener estas dos piernas en el, en el, en el, en el suelo. ¿Cuántos conciertos? Que se yo, como 27, 40, que sé yo, pila. Tú sabes que cuando uno se rodea de seres humanos y profesionales grandes, uno tiene que estar en modo esponja y absorber todo lo que esta persona hace y le funciona. Tu lección más grande en este proceso, a través de lo que has podido aprender de Bad Bunny, ¿cuál ha sido? Que el tiempo de Dios es perfecto y la disciplina es lo que más controla. Si tú no tienes disciplina, te la bebiste. Aquí hay que tener disciplina y tener los pies sobre la tierra, que siempre lo voy a decir, y entender que cuando Dios diga, no cuando tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú digan, es cuando Dios diga. Eso es así. Uno de los grandes momentos de esta gira para todos los dominicanos fue poder ver cómo culmina en México en un after party que realiza Spotify con un concierto en merengue, señores, completamente y todo el que es dominicano, latino, yo estoy segura, que se le erizó la piel porque él cambió el ritmo completamente de todos sus temas para caerle atrás a Diane. Con su banda y su merengue. Mira, eso fue planificado. No. 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 Es tan tal que en el último tema yo ni me sabía el tono para que tenga una idea. Ya yo estaba hasta borracho. <laughs> sí, porque ya era el final y había que gozar porque veníamos para nuestra tierra. Tengo dos meses y pico jodiendo por ahí y dije bueno ya no vamos para el patio si Dios quiere Nos van a recibir bacanísimo vamos a beber vamos a gozar y cuando subimos la tarima dice yo no voy a cantar con mi DJ. A cantar con la Pechado. Y todos los temas lo hacía en, en espérate. Merengue. Esa fue una decisión que se tomó ahí. Él dijo que no claro. iba a cantar con el DJ que iba a cantar contigo. Bueno, yo lo, 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 lo digo así porque sí, sí. Olmar estaba ahí y él podía subir. Claro. Pero a lo que dijo pues vamos a disfrutar, vamos a gozar, que ya esto es el final. Y nos fuimos a Rimo de Merengue con el bandón de RD. La República Gracias, Dominicana por todo Y lo, lo resaltó alto. en grande ayer en México. Con eran 110 mil personas. Y en el After Paris si no había más de 500 personas, dime mentiroso. Y más que era de la plataforma más dura de Spotify, porque es que Baboni rompió todo tres años consecutivos siendo el artista más escuchado en esa plataforma. Y la misma le prepara una fiesta que si bien es cierto, pudo haber sido en reggaetón, es más, en cualquier ritmo mexicano, señores, porque ellos estaban en México y se decidió en ese último minuto que fuese merengue. Aparte de que nos dio la oportunidad de estar ahí en el VIP con él, mira, eso fue algo grande, verdad, fue algo muy bonito. Tú sabes que sabes que tú y yo hablábamos, tú me decías que en la grabación de después de la playa el contacto fue como mínimo que ya tú tenías todo seteado, él llegó y te dijo, aquí, le encantó lo que tú hiciste, le dio y resultó este exitazo de después de la playa. Pero ahora que sí, ya has compartido con él de manera personal, si pudieras definir a Bad Bunny, ¿cómo lo hicieras como ser humano? El tipo más bacano de la bolita del mundo. Porque es que el nivel que él está es para no hacerle coro a gente. Y yo no te miento a ti, cuando nosotros, cuando él terminaba que se despedía en cada país del público, muchas veces él se quedaba mirando a nosotros tocando. Él disfrutaba de verdad lo que nosotros estábamos haciendo, no yo solo no solo yo. Eso se nota. Mira, él se le pegaba el gurero, se le pegaba el timbal a todo el mundo, porque ¿qué? era una vibra muy positiva, en verdad. Nosotros transmitíamos una alegría bacana y él la, la transmitía madura. Entonces, nosotros viendo ese artista con esa capacidad usando o sea, con nosotros y cuando él decía ando con el apechado RD en la casa eso era algo demasiado grande en verdad. todavía tú lo dices y si a mí se me risa la, la piel no, yo quisiera que tú estado en el público cuando él decía eso yo estaba aquí en República Dominicana cuando tú saliste igual y ando con el apechado y yo vi ese estadio, señores, estremecerse. Ya luego finalizando este concierto de casi tres horas, que es siempre el tiempo que él toma en escenario, y aún la gente cuando se habla de merengue y de Dayan, pues se pone eufórica. Tú te llevaste tu equipo de trabajo completo. ¿Cuántos son ustedes? Fuimos día a la gira. ¿Dominicanos todos? Todos, ni uno de otro país. Todos ¿Él son te dio esa oportunidad o dentro de tu contrato tú dijiste yo me llevo a mi equipo? Bueno, yo siempre he tenido en mi mente que para todo lo mío es mi gente, porque es que al final ellos tienen más de ocho años, diez años, mucho trabajando conmigo y yo pienso que si ellos están de cero conmigo ellos tienen que seguir en la gloria conmigo y por eso fui que por eso fue que lo hice sí. tú sabes que aquí en este negocio hay muchos problemas hay muchos que no han asimilado el estatus el nivel que uno está cogiendo pero yo sé que todo va a salir en el nombre de su bien Amén. porque al final todo lo que se hace en la voluntad de él va a salir como tiene que salir ¿A qué, ¿A qué tú le atribuyes esa conexión que se nota que Bad Bunny tiene con la República Dominicana? Porque él no se creó aquí. Somos vecinos como países, pero como tú acabas de decir, cada vez que él puede poner a nuestro país en alto, lo hace, lo menciona. Lo que pasa es que República Dominicana es el país maduro del mundo. ¿Por qué? Porque República Dominicana de verdad es que apoya a los artistas que son y de aquí es que sale la helga Si sí. tú ves, la mayoría de esos artistas vienen de allá para acá. A sentarse en casa de campo, en cualquier sitio, hacer una promo, una producción, porque se siente una vibra bien bacana. Este país es lo más duro que hay en el mundo entero. Ay, Dios, y no sí. lo estoy diciendo es de para ganar vaina con gente, que no me interesa eso. Pero este es el mejor país, porque yo mismo, cuando iba a todos esos países, yo andaba con una maletica y una bocina voz. con pues La música aprendía. Y te lo juro que mucha gente decía: Ese es dominicano. Es verdad. Real. <laughs> yo sé. Nosotros, te ten creo. nosotros tenemos la jerga, nosotros somos un país alegre. Ahora, goza. yo sé que esa agenda de Dayan El Apechao está full, señores. Yo no sé si a ese hombre le cabe una fiesta más. Pero lo que sí quiero saber, en este 2023, los planes musicales de ti, ¿cuáles son? Viene featuring con pila de altita durísima. Ay, no, pues espérate, yo me voy a tapar. No, bulto. Espérate, espérate. espérate. Que ya están cuadrados. Espérate, espérate Dayan, porque tú no me vas a decir a mí aquí, ¿verdad? De que vienen pila, pila y pila de featuring y no me va a decir llueve. Bueno, yo voy a hacer un álbum. Ajá. El álbum, si yo tengo dos temas míos, son muchos. Luego todos los otros son featuring con artistas internacionales, todo. Y de aquí del país, que voy a tratar de a los merengueros de aquí que me puedan dar la oportunidad. Así uh -huh. les voy a decir, que me den ¿Sí? la oportunidad yo poder hacer un arreglo con el color de ellos y con el color mío y resaltar y. Tú sabes respetar Puro. cada artista merenguero de este país. Quiero que me den el break. Ya tenemos el Zafiro activo. Tenemos wow. el Jeffrey activo. Tenemos a Sergio Valga activo. Tenemos a Miriam Cruz activo. ¿Quién más? Wow. Tenemos a Joel Irrandi activo. Tenemos a Farroco activo. Tenemos a Boni activo. No puede decir nosotros. Aplausos, señores. Verdaderamente, <laughs> verdaderamente, Dayan, Esa noticia me hace demasiado feliz. Yo lo que siento que ha faltado, Dayan, es quizás precisamente jóvenes como tú con más apoyo de la vieja escuela, que ahora tú las estás mencionando para este nuevo disco que viene contigo. Eh, yo trato como de no hablar mucho de ese tema, porque a veces cuando uno menciona a artistas que son columnas de este género, sí. pueden pensar que uno se está creyendo la película o que uno le está faltando respeto a ellos. Yo no estoy buscando nada de eso. Al final, el honor mío o el placer mío sería grabar con una de esas leyendas, que para mí es un respeto para todos ellos, ¿verdad? Pero yo mismo he visto que en, este en esta trayectoria que yo vengo desde 2008 trabajando, yo no he sentido el apoyo heavy de, 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 de los marenqueros de este país. Nadie te ha llamado ahora con este éxito. No, nadie. Te lo juro por Dios que nadie. Qué extraño. Y no te miento. Porque tú me, estás todo la cara por el merecimiento. Claro, me gustaría que me llamaran dos o tres veces, mi hijo está trabajando bien o algo, pero no me lo dicen. No tengo resentimiento no, porque no, no me importa a en esa vaina. Yo, yo Soy entiendo. un hombre, y yo trabajo como un varón de verdad. Ahora, este país tiene que resaltar, y los medios de este país tienen que resaltar lo que este personal de jóvenes, de muchachos está haciendo. Nosotros pudiéramos estar cantando reggaetón, dembow, ra, lo que sea. Y te confieso algo, Dayan, ese era mi miedo. Que al tú volver y ver todo lo que está pasando con el género urbano internacionalmente, tú te contagiaras y no, dijeras, no, no. ok, pegué después de la playa, suelto en banda, vengo en, en reggaetón, es te que lo amo, juro. Es que es lo que yo amo, es el merengue, en verdad. Yo amo mi merengue, yo amo mi... Mira, yo soy loco con la bachata, como tú no te imaginas. Cuando a mí me ponen una bachata heavy, yo lo que quiero romo. Yo soy merenguero, eso es lo que me gusta, alegría, fiesta, lo mío es fiesta, fiesta. Babón nos decía fiesta, 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 sí, fieta. sí, 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 y sí, eso, sí. eso viene del cibao, ¿verdad? Sí. Mikey dijo que era de él uno de los azufuridas mío, pero eso viene del cibao. Yo decía allá donde quiera fiesta, fiesta. Se volvió yo, tu frase insignia. A mí me decían allá era fiesta, no era el pechado. <laughs> <laughs> Cuando yo pasaba por los sitios, te juro. Pero yo andaba... la fiesta para ti es el merengue. Daniel. Claro, nuestra cultura, nuestra nosotros. Cultura. El dominicano lo que fiesta, aquí lo que se bebe aquí, romo. Claro. Aquí lo que se goza. Aquí, aunque no haya dinero, se busca donde sea para beber romo y para gozar. Y tú pretendes seguir haciendo esto trayendo a los urbanos a tu terreno, oh, merengue. Ten tenemos desde el 2019 haciendo eh, un merengue navideño junto sí. al pequeño. Ajá. Eso salió de Kiko el Crazy. Y tenemos par de años consecutivos. Este año no pude hacer el arreglo porque no estaba en el país. El claro. pequeño decidió hacerlo con su banda. Yo haré en el coro, que mi respeto para ellos. Pero voy a seguir el año próximo en lo mismo. Porque es que lo que hay que seguir, nosotros lo que estamos subiendo, tenemos que seguir porque ya si los viejos no nos quieren dar el break, ni nadie, vamos a seguir en esto a ver si lo Hay que hacer lograr. ese acercamiento 9-11. Pero y ya se, tú arrancaste. Y que se sepa, yo estoy nadando, estoy nadando contra la corriente. Y voy a mí, en el nombre de papá Dios. Amén. Y yo voy a ti, mi amor, también. <laughs> Muchísimas gracias, Dayan, por estar con nosotros nueva vez en esta que es tu casa, que es lo que hay. Grupo de medios Telemicro. Conectamos con...